Una linda forma de comenzar hoy para honrar la memoria de Duarte, día de su natalicio, día 26 de enero. Aunque como festividad, como día festivo, se traslada al próximo lunes. De todas maneras, nosotros lo celebramos hoy y tendremos diversos momentos para eso. Agradecemos a toda la gente que está en sintonía. Buenos días. A los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan en todas nuestras redes sociales. Gracias por la atención, por los mensajes que nos mandan. Ahí tienen ustedes el canal. Se pueden suscribir. Le agradecemos muchísimo a todos por esa atención que nos prestan, porque se suscriben y porque están ahí. Yo creo, y le pregunto a la gente que está en sintonía de ustedes, ¿quién memoriza el himno a Duarte? Es que cuando escuchamos el himno a Duarte, uno vuelve a la primaria, indudablemente, uno vuelve a la primaria. Entonces, señor director, voy a ir a la pausa con otro himno a Duarte, cualquiera que quiera la... nuestro equipo, porque tiene varios. Por ejemplo, tengo una escuela también interpretando el himno a Duarte. Tengo la posibilidad, tenemos la posibilidad de repetir el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también tenemos el de la escuela Fray Ramón Pané. Con esa podemos ir a la pausa. Cualquiera, tenemos hoy varias versiones escogidas de diferentes escuelas en diferentes momentos. Las escuelas ponen en sus páginas los himnos que cantan sus estudiantes. Noto que de hace 8 años casi nadie sube nada, o sea, sería bueno, y en este tiempo de tecnología, ir documentando cómo cantan nuestros niños en nuestras escuelas públicas y privadas himnos como el de Duarte. Bueno, todos los demás, a Sánchez, a Mella, pero a Duarte en el día de hoy. Y entonces compartirlo es una forma de festejar. He encontrado estudiantes, por ejemplo, que hacen un teatro sobre la vida de Duarte. Entonces, con la que haya escogido el director, me voy a la pausa. El himno a Duarte, de todas las formas cantadas hoy en este programa, un programa especial, tenemos mucho contenido y otras cosas, pero hacemos esta pausa. Bueno, señores, siempre hemos dicho que en América Latina las situaciones son contagiantes y uno tiene que mirar en el espejo de lo que pasa en los demás países para entender lo que puede pasar en el tuyo. Lo hemos visto en muchísimos temas, desde la conquista hasta ahora. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema global y es un tema que afecta a los países, que se manifiesta en los gobiernos, gobiernos corruptos, prácticas desleales, gente que se enriquece con la cosa pública, y entonces son desafíos muy comunes. Por eso hay organismos internacionales que dicen, mira, esto es lo que tenemos que hacer para impulsar una política más transparente, un ejercicio público más transparente, un ejercicio público apartado del robo, los sistemas judiciales suelen ser comunes. Incluso si uno va a un juicio de corrupción, en cualquiera de aquí mismo, en cualquier tribunal, va a encontrar muchas referencias al ámbito internacional, porque de alguna manera, y nosotros que no tenemos, digamos que esa experiencia en juzgar sobre todo la corrupción administrativa, la corrupción de Estado,
encontramos lecciones en lo que ocurre en otros países. Pero yo pienso que al margen también de ese fortalecimiento que puede originar en los estamentos de justicia, en la capacitación y en la colaboración internacional, en el Ministerio Público, en cooperar con datos, con formación, con recursos, con miradas para combatir e impulsar un sistema de mayor justicia y digamos que de combate a un flagelo que sabemos que hace daño no solo a los estados y a la forma en que se conducen los gobiernos, sino a la democracia misma, es decir, pervierte la democracia. Porque alguien que está en el poder puede usar los recursos del Estado para tratar de hacer campañas electorales y deja a su adversario en una condición desigual. Eso no es justo. Tampoco es justo que se roben el dinero que va a ir a un hospital para atender a los más pobres. El Estado de Derecho se ve lesionado, se ve conculcado. Eso daña el tejido social, daña la democracia, daña la vida en comunidad. Y entonces, me parece que es una lección significativa ver lo que ocurre en otros países, pero también para los políticos. Porque yo recuerdo a un periodista de muchísimos años que solía decir en la redacción donde yo trabajaba comenzando que, bueno, esto que dicen de que nadie aprende en cabeza ajena, y dicen los políticos, a la gente que tiene poder o que adquiere poder, le pasa una y otra vez. Llegan al poder y se ven tan rodeados de gente que piensan que son sobrenaturales, que tienen, que eso es para siempre. Y entra ese filo de la arrogancia que da el sentirse poderoso. Y sucede lo que ocurrió con un exfuncionario público de altísimo nivel de este país. Yo le llamé hace algunos meses porque había algo como que tenía que ver con él y me dijo, Edith, déjame decirte que a mí ya nadie me llama. Y óyeme, esa era una de las personas, yo la recuerdo, rodeado de 100 gente, donde quiera que se moviese el señor, ahí se movía mucha gente. Señor, señor, ¿qué usted quiere? Los regalos en diciembre se sobran, las invitaciones a los actos te halagan, todo el mundo quiere ser tu compadre, tu amigo, tu hermano, que estés en su cumpleaños, que vaya a la fiesta de los 15 de su hija, que estés donde quiera. Y tú dices, wow, yo sí estoy interesante. No, interesante es el cargo, le ocurre hasta a los presidentes. Si usted es presidente de la República, usted va a tener ese séquito, pero usted se va de la presidencia. Y entonces por eso algunos siempre viven amagando que van a volver. Porque entonces el que anda lambiendo y haciendo esfuerzo y de estar pegado dice, bueno, yo voy a estar pendiente por si acaso. Porque uno no sabe si puede volver. O si tiene tres cheles de poder, dice, bueno, tiene poder, déjame seguir. Y entonces hay gente que, aunque haya ocupado un cargo público importante, no sabe vivir de otra manera, sale y no puede vivir en esa tranquilidad, en ese silencio. Y entonces usted ve que se afanan por mantenerse, por mantener el liderazgo, por estar en el partido adelante, por tener poder, porque es una cosa distinta a tener dinero, incluso, porque hay narcotraficantes que tienen dinero, pero nadie quiere necesariamente ir a sus fiestas, van algunos sí, pero es el tipo de poder, poder político, poder influir, poder decir yo estoy adelante, yo manejo, poder decidir sobre el destino de los demás, entonces, y sobre las corrientes y sobre lo que pasa en tu país. Entonces, no es una estrategia, digamos como la de Juan Pablo Duarte, de servicio, de decir, bueno, mis energías, mis esfuerzos, mi lucha tienen que ver con el bienestar de la gente, con la salud de la patria, con que este país tenga un camino de mayor justicia, de mayor transparencia, de mayor equidad, que la democracia se fortalezca, que los hijos míos y los hijos del otro y los hijos del otro puedan participar en igualdad de condiciones, por ejemplo, para aspirar a un cargo público. No necesariamente se trata de eso. Es como una erótica del poder que llaman, o sea, el estar ahí pendiente, presente y decidiendo. Pero puede llegar el momento como le llegó a ese funcionario público que yo les cuento, que me decía literalmente, Edith, a mí ya no me llama nadie. Se sentía sorprendido de que le estuviera llamando. Yo no soy, digamos, que cercana ni nada. Yo le llamaba en mi rol de periodista. La verdad que no le llamé para preguntarle cómo se encuentra hoy, cómo le ha ido estos días. Se lo puedo preguntar por cortesía. En realidad le llamé porque tenía una pregunta periodística que hacerle de su anterior gestión.
Y yo me imagino todos los funcionarios que ahora están en sus casas, funcionarios que estuvieron rodeados, estuvieron con mucho séquito, con mucha gente. ¿Qué usted quiere? Agua, 4 vasos, café, ¿no le apetece otra cosa? Señor, ¿qué le puedo traer? ¿En qué le puedo servir? Y le llama, y todo lo que ese señor diga, mientras sea algo en el poder, es un chiste. Le celebran los chistes aunque no tengan gracia. ¿Usted recuerda? Hace gente que hace chistes, no es gracioso, pero si es un funcionario, 10 gente al lado, ¡ay, qué lindo! Y le celebran todo aunque sea contrario a cualquier cosa. Es todo lo contrario de lo que pasó con Juan Pablo Duarte, que fue hostigado, fue perseguido, porque quería una República Dominicana decente. Tuvo que enfrentarse a quienes no creían en un proyecto de país, a quienes decían, bueno, nosotros sí, ya salimos del yugo de los haitianos, pero vamos a buscar a España, a ver si España como madre patria nos cobija. No creían que fuera posible tener una independencia, tener una sociedad, un colectivo que se llamara República Dominicana de Dominicanos, dirigido por dominicanos. Y eso está bien. Yo recuerdo una señora que me decía sobre un joven que ella no es dominicana, y uno de sus hijos le decía, mira, los dominicanos manejan muy mal. No, señora mayor, los dominicanos manejan muy mal. Tú ves que no hay forma, las calles. Y ella le dijo, oye, deja a los dominicanos, déjalos tranquilos, que ellos se enredan y se desenredan solos. A mí me gustó ese ejemplo. Ellos se enredan y se desenredan solos. A fin de cuentas, nosotros estamos llamados a encontrar el camino nuestro. Y entonces, a que en ese camino nadie se quede atrás. Y sobre todo que no se quede nadie atrás porque otro partió de avivato, que cogió el dinero que no le compete. Yo creo que si hay un signo importante en Juan Pablo Duarte es la transparencia. Un hombre, Uchilora tiene una grabación que siempre se ha pasado en el programa El Día en el cual estoy, y esta mañana lo recordábamos, donde va detallando peso a peso los 100 pesos que le dieron, y lo que le sobraba lo devolvió. Eso es brillante. Entonces hoy nosotros nos vamos a encontrar de frente con otro país, porque empecé diciéndole que hay que mirarse en el espejo del cercano, en el que tuvo poder y ya no tiene, aquellos que tengan poder hoy, y también un poquito más allá, en lo que pasa en nuestra América Latina, porque no hay dudas de que América Latina vive un destino en cierto modo común. Independencia, luchas libertarias, las mismas dificultades, las mismas controversias, los mismos ruines, buscando los mismos fines. Luego las dictaduras, surgimiento de nuevo de las democracias, las intervenciones militares, los derechos fundamentales de las personas, las conquistas que se hicieron, el derecho al voto un año aquí, el otro allí, el otro allí, el otro allí. Todo es sistemático. O sea, no es que pasan, tiene que venir otro siglo. No, va, es con el tiempo. Este es un tiempo de abogar por transparencia, este es un tiempo donde los jóvenes de ahora están exigiendo mayores cuentas. Acaba de conocerse un caso en Panamá. En Panamá, un expresidente, tengo la fotografía y tengo también, voy a entrar para ver ese contacto con una abogada, Claudia Álvarez, para hablar con ella sobre lo que ha ocurrido con un expresidente, el expresidente Martinelli. El expresidente Ricardo Martinelli, que ha sido cuestionado, sus hijos fueron procesados y reconocieron, 2 hijos de este señor en Estados Unidos, reconocieron haber cometido el delito de lavado de activos. Ustedes ven a ese señor, era un señor poderoso, y hay también las fotografías de esos hijos. Voy a mandar el enlace de Zoom a Claudia, porque me lo está requiriendo. Aquí está Claudia, para que entre y para entrar yo con ella, para poder hablar sobre lo que ha ocurrido con este caso. El gobierno estadounidense ayer tomaba algunas medidas. Este hombre es inelegible para entrar en los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, no se le quita nada a este expresidente con que no puede entrar a Estados Unidos. Evidentemente no, pero manda una señal de que este hombre tiene problemas y que su compromiso básicamente es un tema de corrupción. Sus hijos se reconocieron y es un poco complejo. Ese es un caso que no es tan sencillo, es un poco complejo. Yo quiero poder entender la complejidad de ese caso para que la entiendan la gente que está aquí, para que sepa, porque eso yo creo que somos como vecinos.
y cuando ves lo que ocurre con tus vecinos, atención tú lo que puede pasar. Tengo entonces a Claudia para hablar sobre eso. Vamos a hacer una pausa, señor director. Y hecha esta introducción, que ustedes lo pueden buscar, Martinelli, en el día de hoy, es viral, es tendencia. Porque apenas esta mañana se están llegando sus hijos. Lo ha entregado el gobierno estadounidense después de vivir un proceso, pero el Departamento de Estado ha comunicado que ese señor, expresidente de Panamá, es inelegible para entrar en los Estados Unidos. Es triste que en muchos de nuestros países la sanción sobre algunos políticos sea una visa, pero como que es algo y es una señal. Y cuando Estados Unidos decide hacerlo público, es porque quiere que quede constancia de forma pública, como una especie de elección. Miren, esto es lo que pasa. Entonces hay que regar la voz y decirle, miren señores, esto es lo que pasa. Y nadie merece pasar por ese trajín, incluyendo lo que pasó con sus hijos. Hacemos el cambio y Claudia Álvarez Troncoso, ella es abogada. Ella es especializada en lavado de activos. Si uno pudiera averiguar cuánta gente aquí ha lavado y fuera, eso es una barbaridad. Con ella vamos a hablar sobre esos procesos internacionales y específicamente sobre este último caso.